El diputado del departamento de Arauca, Kendy Rodríguez, solicitó a la mesa directiva de la Asamblea para que se realice estrictamente el control a los protocolos de bioseguridad al ingreso al recinto. Es importante, como se están dando las cosas en este momento, que la Asamblea sea un ejemplo de fortalecimiento en los protocolos. Ya tenemos mucha información desde muchos ángulos, pero es importante aplicar esa información. Entonces, estoy seguro que nuestro presidente Carlos, a partir de ahora, de ayer, que fue el compromiso, vamos a ser un poco más rigurosos, no solamente con nosotros los diputados, con nuestros equipos de apoyo, sino con todo el personal que accede a la Asamblea. Es importante que allí no se convierta en un riesgo más de seguir ampliando esta enfermedad, sino sea un recinto que permita seguridad para todos los que estemos allí. Para el diputado de Arauca, Kendy Rodríguez, se debe realizar más control a los diputados, periodistas y trabajadores de la Duma departamental a la sesión. Nuestro presidente, como lo decía, ya nos informa a través de los medios internos que se va a aplicar un control más riguroso y se va a restringir. Supongo que se definirá desde hoy qué personal de apoyo podemos ingresar cada uno de los diputados y qué personal adicional se va a permitir el ingreso, como es el caso del periodismo y como es el caso de los invitados a cada una de las sesiones. El líder político manifestó que preocupa en el departamento de Arauca el contagio y muertes por causas del COVID-19. Totalmente. De todas maneras, nosotros sabíamos que epidemiológicamente una consecuencia de la reapertura iba a ser la ampliación de casos. Gracias a Dios, pues todavía tenemos un respaldo en unidades de cuidados intensivos en el departamento, pero la idea no es llegar al tope ni a usarlos completamente. Entonces, estas medidas que vamos tomando en cada una de las instituciones, además de lo que se hace dentro de la comunidad, son importantes para mitigar este número de casos en el departamento. A partir de la fecha, se limitará el ingreso a personas al recinto de la Asamblea Departamental en las horas de las sesiones.